Amigos, y bienvenidos a nuestra masterclass del día de hoy. Mi nombre es José Sainz. Si esta es la primera vez mirando la masterclass que traemos para ti cada jueves, bienvenido seas, bienvenida seas. No se te olvide suscribirte. La clase que estaremos trabajando el día de hoy, la masterclass, el tema que estaremos trabajando en esta masterclass es una palabra compuesta. Quiero definir, primero que todo, por qué le llamo, o quiero contarles una breve historia, por qué le llamo a estas clases Masterclass, para que ustedes tengan una idea de por qué le llaman Masterclass. ¿A poco sí? Muy, 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 muy buenísima. Bueno, no es lo buenísimo, sino muchas veces lo simple en la cual trato de explicárselas para que ustedes la puedan entender, porque es un tema que cuando tú entiendes lo básico, entiendes a muy, se puede decir, mucho más de lo que tú crees. Entonces, el día de hoy voy a tratar la masterclass con la palabra compuesta not even. Not even. Ahora se las escribo aquí. So, esa es la masterclass del día de hoy. Y vamos a escribir ejemplos con cada tiempo, porque esta palabra, por ejemplo, se puede utilizar en diferentes tiempos, pero muchas veces surge la confusión en de no saber cómo trabajarla en los diferentes tiempos. O sea, solamente la entendemos cuando la miramos. Mi intención con la masterclass es ayudarte a entender la estructura y la palabra a manera de que tú la puedas utilizar sin que dependas de nadie. ¿Ok? Sin que dependas de nadie. Así es que, bienvenidos. No se les olvide dejar la marca de amor al video. Go like this. E iniciamos. Mi nombre es José Sáenz, así es que vamos a dar inicio con nuestra masterclass. Vamos a dar inicio primero, porque todo, vamos a iniciar con este detalle. Not even, all right. Vamos a empezar con el significado y te voy a ir mostrando con ejemplos, paso a paso, cómo puedes aprender a utilizar esta palabra con diferentes tiempos. Algo muy curioso que se me olvidó mencionar acerca de la masterclass es que no importa tu nivel de inglés, ¿verdad? Si esta es una palabra nueva, la vas a poder aprender a utilizar en diferentes tiempos, ¿ok? En diferentes tiempos. So, tenemos la palabra not even y tienen que tener cuidado con esta palabra por la manera en que se usa. ¿Ok? La manera en que se usa. Así es que, chicos, denle compartir al video si en algún momento no lo han hecho. Ayúdenme compartiendo el video para que podamos compartir esta clase con otras personas, ya que esta clase es gratis. ¿Ok? Y lo único que les cuesta es darle doble clic al botón de compartir para que otras personas también puedan mirar este video. ¿Ok? Gracias, se los agradezco. Eso es lo único que les pido. Y espero que con esto, en el compartir que ustedes hagan, pueda pagar mi child support. Bueno, iniciamos. Oh, no, espérenme un momento. En los últimos días hemos tenido una gran demanda de un curso básico. Muchas personas quieren aprender y dicen, bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo le hago? A base de eso, hemos creado un nuevo curso que va a estar por iniciar de nivel cero. Así es que si en algún momento alguien de ustedes está interesado en comenzar con este curso de nivel cero, manden un mensaje a estos dos números de teléfono porque lo estaremos iniciando pronto. No les voy a comentar los detalles aquí. Manden un mensaje a estos números que ustedes ven aquí arriba y ahí les tendremos los detalles para una clase de inglés de nivel cero que vamos a iniciar, ya que muchos de ustedes quieren iniciar de cero y esa es mi especialidad. ¿Ok? Así es que, chicos, manden sus mensajes ahí. Y tenemos una promoción que les vamos a estar mandando nuestra lista de verbos a las personas que se registren antes del lunes mayo 23. A los que se registren antes del mayo lunes 23, les vamos a estar mandando nuestra lista de verbos gratis con su registración. Gratis con su registración. Sin más que decir, arranquemos. Arranquemos, ladies and gentlemen. So, tenemos la palabra not even. Not even. Recuerden. Cuando tenemos una palabra compuesta, si entendemos lo que significa even, eso es interesante o es bueno, pero cuando la mezclamos con otra palabra, comúnmente tienden a cambiar de significado. All right. En este caso, por ejemplo, la palabra even por sí sola significa parejo. Parejo, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué significa? No parejo,
No exactamente. En este caso, la palabra not even aquí significa ni siquiera. Ni siquiera. Aquí en este caso, la palabra not even significa ni siquiera. ¿Ok? Ni siquiera. So, ahora, ¿cómo la utilizamos? Bueno, déjame, vamos ahora a hacer unos ejemplos de cómo aplicar la palabra not even. So, recuérdense, una palabra compuesta trabaja junto con la otra palabra, obviamente. O sea, trabajan juntos. Pero hay algo curioso con este tema. Hay algo muy curioso con este tema. Y lo curioso es lo siguiente. Que, por ejemplo, not even significa ni siquiera. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bueno, ¿qué sucede cuando yo quiero poner esta frase o esta palabra en la vida real? Vamos a ver. ¿Cómo aplicamos la palabra not even? Not even. Bueno, voy a hacer un ejemplo de sin unirlo para que podamos visualizar los componentes o los ingredientes que llevan una frase. ¿Verdad? Por ejemplo, she is not even here. She is not even here. She is not even here. So, la palabra not even significa ni siquiera. Ok, listo. Ni siquiera. Ejemplo, she is not even here. Ella ni siquiera está aquí. She's not even here. She's not even here. All right. Algunos de los que han aprendido a utilizar la contracción. Oh, lo hice así, sin ninguna contracción, palabra por palabra, para que de esa manera podamos visualizar y entender y a la misma vez captar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque, les voy a dar el ejemplo número 2. Porque algunas personas lo aplican de esta manera. She isn't even here. Entonces, ¿qué sucede? Y esto no es todo. O sea, quédense pendientes con esta clase porque lo que a mí me emociona de la masterclass es de que tiene una cosa es entender la palabra que yo siempre les he dicho. Yo soy muy fiel creedor en mis cursos de decirles, cuando tú aprendes una palabra nueva, obviamente es aprendizaje, pero cuando tú aprendes a utilizarla en una frase, eso es otro nivel de aprendizaje. Pero cuando tú aprendes a hablarla en una frase, en el inglés real de la vida diaria, ese es otro tipo de aprendizaje y yo te quiero llevar ahí con este masterclass, ¿ok? So, ¿por qué hago dos ejemplos? Aunque quizá algunos de ustedes noten, dices, bueno, eso es lo mismo. Sí es lo mismo y es sentido común para muchas personas, pero no para todos. ¿Qué es no sentido común? ¿Qué pasa si en algún momento tú miras la frase número 2 o la frase azul, pero dices, ¿sabes qué? Ay, yo no creo que signifique not even. Y alguien te preguntará, ¿por qué? Porque en la segunda frase yo no veo que esté not even. Yo no veo que esté not even. ¿O ustedes sí la ven? ¿Ustedes ven la palabra not even en la segunda frase? ¿La ven o no la ven? A ver, piensen por un momento, observen. ¿Sí la ven? Claro que sí. Ahí está. ¿Por qué? Porque está unida. En este caso, la palabra is not se contrae y se pone aquí. Entonces, sí está. La única diferencia es que en el segundo ejemplo, está con una contracción. Pero también está incluida ahí. So, usted podría decir, she's not even here, ella ni siquiera está aquí, o she isn't even here. She isn't even here. She isn't even here. Si van aprendiendo algo nuevo en este preciso momento, vayan regalándole un poquito de amor a este video para que yo me emocione más y les dé más ejemplos más suave o más interesantes o simplemente ejemplos más inspiradores, ¿ok? Thank you so much, everyone. So, este es el primer ejemplo que tenemos en utilizando la palabra not even. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, I do not even know you. Okay? I do not even know you. Les voy a ir compartiendo dos ejemplos diferentes porque mi intención es que usted entienda
esta masterclass, no importa cuál sea tu nivel de inglés, o si hayas estudiado inglés, si hayas sido maestro, licenciado en tu país, o si hayas tenido poca educación, no me interesa. Me interesa que aprendas a utilizar esto. Porque les voy a decir una cosa. Si ustedes no aprenden a utilizar esto como se las voy mostrando y solamente lo aprendes de esta manera, no es que no estás aprendiendo al 100%, simplemente que te estás aprendiendo un inglés quizá muy limitado. Llevo 24 años viviendo en Estados Unidos y créanme lo que les estoy diciendo. Mi trabajo es estudiar el inglés todos los días, estudiar las diferentes formas de cómo se expresa el idioma, y es por eso que les digo lo que les digo. Porque una cosa es explicarlo de esta manera, gramaticalmente, right? Pero esta forma muchas veces es la más común cuando se trata de hablar. Entonces, si tú solamente te grabas cómo expresarte de esta manera, pero en la vida real viene otra persona y te habla de esta manera, tú dices, yo no lo entendí. ¿Pero por qué no lo entendiste? Claro que no, porque la mente comúnmente solamente se limita, ¿verdad? Se limita, por ejemplo, a la primera frase y vas a decir, nunca la había escuchado como she isn't even here. O yo no pensé que el not ya estaba incluido aquí en el paquetazo, como le digo. So, mi intención es darles todo lo que pueda así, lo más fácil posible, para que cuando usted termine una clase, termine y diga, aprendí algo. Esa es la misión del video o de las masterclass que les traigo para ustedes. Y todo lo que pueden, lo mínimo que pueden hacer, lo único o mínimo que pueden hacer es regalarle un like y compartir el video. Thank you so much. Continuamos. El siguiente ejemplo es, I do not even know you. I do not even know you. Vuelvo y repito. ¿Por qué hago esta frase de esta manera? I do not even know you. Para que podamos visualizar que también en esta frase está incluida la palabra not even. Y que sea usted, diga, bueno, eso es obvio porque lo estoy viendo. Sí, pero esto, así como se las presento primero, es como comúnmente se podría escribir. Ahora, ¿cómo se habla? Para que la podamos entender. Ahora, sería de la siguiente manera. Obviamente, estas palabras se hacen así, contracción, even. Entonces, ahí queda el regalito. Ahí queda el regalito, chicos. I do not even know you. Ni siquiera te conozco. Como cuando la encuentres con el esposo, ¿verdad? Dice, oh, I don't even know you. So, I do not even know you. I do not even know you. Ni siquiera te conozco. Pero cuando se habla, comúnmente se utiliza con la contracción. La contracción de do not es don't. So, excuse me, teacher. So, aquí usted me está diciendo que también está la palabra not even, por supuesto, está aquí. Obviamente aquí no se ve porque ya está en una contracción, ¿verdad? Y esto es para los que en algún momento quizá nunca hemos estudiado inglés. Recuérdese, la idea es que todos aprendan y entiendan que aquí también está not even, excepto que aquí está unida do not, cuando se une, se forma la palabra don't. I don't even know you. I don't even know you. Who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? I don't even know you. I don't even know you. Okay? So, este es el segundo ejemplo. Créame que tengo muchísimos más ejemplos. Es que pónganse cómodos. Si medio estaban mirando este video, pónganse súper cómodos para que vayan observando los siguientes ejemplos. Antes de continuar con la clase, les recuerdo, chicos, les recuerdo a petición de ustedes. Estamos iniciando una clase de inglés básica el siguiente sábado. Manden su mensaje a este número de teléfono porque este curso que va a iniciar es de cero. De cero el que va a iniciar. Ya tenemos otros disponibles que están más avanzados y básicos. El que vamos a iniciar ahora va a ser de cero. Manden su mensaje aquí. Continuamos. Estos ejemplos que les he compartido aquí son en tiempo presente. Pero déjame hacer otro en tiempo presente, porque obviamente, en realidad, hay muchísimos ejemplos que podríamos hacer como para cubrir los tiempos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en presente también tenemos lo que es esto. Ahora vamos a utilizar he does not.
even have time. Esto es un tema muy particular o muy, muy común, un tema muy común para los que vivimos trabajando, ¿verdad? Decir, él ni siquiera tiene tiempo. He does not even have time. He does not even have time. Una vez más, este tema es en presente. He does not even have time. So, conectamos o unimos o hacemos la contracción con la palabra does not y sería doesn't. He doesn't, que esa es la forma que comúnmente se habla. Y quiero que aprendamos esa desde el inicio. So, sería he doesn't. Now, recuerda, not even, ni siquiera. Pero como aquí lo estoy utilizando con does not, y el does not se une, forma la palabra doesn't. Remember that. Para los que ya estudiaron, puede ser sentido común. Pero para los que no, decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? No se preocupe. Para los que no hemos estudiado nada de esto, en inglés es común unir la palabra does con el not y quedaría doesn't. Sería he doesn't even have time. He doesn't even have time. Y ese sería en presente, perdón. Él ni siquiera tiene tiempo. Él ni siquiera tiene tiempo. He doesn't even have time. Okay? He doesn't even have time. Ahora vamos a tratar una frase en pasado. En pasado, vamos a ver, me gustaría que me ayuden aquí, los que ya tienen conocimiento. ¿Cómo diríamos en inglés, ni siquiera te vi? A ver, comenten en el video, ni siquiera te vi. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Ni siquiera te vi. Porque cuando alguien te dice, hey, yo te vi allá en la esquina y ni me saludaste. No, ni siquiera te vi. ¿Cómo diríamos entonces en este caso, ni siquiera te vi? Sí, ahí alguien comentó don't y todo. Ok, por ahí va. A ver, coménteme por ahí. Ni siquiera te vi. So, en inglés sería, en lo que van pensando, I did not even see you. Si ustedes pensaron en su frase, los que ya estudiaron inglés y dice, yo ya estudié el pasado, teacher, yo ya sé cómo usar el pasado, tuvieron que haber dicho lo siguiente. I did not even see you. Remember, yo voy a compartirles las dos formas. La forma simple y la forma con contracción. Para que todos aprendamos, no solamente con el ejemplo, pero sino también visualmente. ¿Ok? Esa es la idea. So, I did not even see you. Ni siquiera te vi. I did not even see you. Ok. Y algunos dirán, teacher, pero es que yo no lo digo así. Yo ya me acostumbré a usar la contracción. Ok, so perfecto. La contracción sería la siguiente. La contracción sería did not, didn't. So sería I didn't even see you. So quedaría así. I didn't even see you. Ahí está. Vuelvo y repito. ¿Por qué hago estos dos ejemplos? Aunque son lo mismo. Porque en uno va sin contracción, sin uniones, sin unirlo. Y en otro va con la unión. Porque comúnmente el de azul es el que usted va a escuchar allá afuera. Entonces no me gustaría que en algún momento usted diga, en la clase, en la masterclass de José Sainz, aprendí que not even era ni siquiera. Pero yo no escucho a nadie allá afuera que diga, I did not even see you. Yo escucho que la gente dice, I didn't even see you. Pero no sé si está bien porque no escucho lo que me enseñaron en la clase. Y muchas veces eso sucede. Nosotros como estudiantes nos guiamos solo y únicamente con lo que el profesor o la profesora o lo que nuestra clase de inglés nos enseña. Entonces, cuando no tenemos las posibles formas reales, vamos a llamarle así, porque esto es correcto, esto es gramaticalmente esto es lo que se necesita saber. Pero cuando le digo correcto es, o común, es cuando se habla.
Y eso es, yo creo que la meta de todo mundo, aprender cómo formar una frase, pero no solamente esa, sino que la formes o la apliques. La apliques y la entiendas de forma hablada. Y la forma hablada es esta. I didn't even see you. I didn't even see you. ¿Puedo decir I did not even see you? Of course. ¿Cuál es más común? ¿Cuál utilizo yo? La de azul. The blue one, the blue one, the blue one, the blue one. ¿Por qué the blue one? Porque la que tiene la contracción es la más común para hablar. ¿Ok? Para hablar. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo. Recuérdense que les dije que esta masterclass no tiene nivel de inglés. Así es que si usted se siente que tiene un nivel de inglés gramatical de esos así bien pesados o ya un nivel intermedio, quédate en el video porque también te voy a preguntar a ver si es cierto, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta que les voy a hacer aquí. ¿Cómo yo diría en inglés? Ya los que, esto es para que participen los que ya tienen conocimiento. ¿Cómo yo diría en inglés? Él ni siquiera va a venir. Él ni siquiera va a venir. Él ni siquiera va a venir. ¿Cómo yo diría esa frase en inglés? Él ni siquiera va a venir. Les voy a dar 10 segundos para que piensen. Él ni siquiera va a venir. Él ni siquiera va a venir. Él ni siquiera va a venir. En lo que yo voy escribiendo, eligiendo mi color favorito. All right. Él ni siquiera va a venir. Okay, él ni siquiera va a venir. All right. Yo creo que ya, porque los que saben ya tuvieron que haberlo hecho bien y los que no, vamos a mostrarles, right? All right. Él ni siquiera va a venir en inglés sería de la siguiente manera. He, que es él, right? He is not. He is not. He is not even. No, quédense atentos porque lo más interesante viene en esta frase, ¿ok? He is not even going to come. All right, ahí está. A ver, ¿quién? Que levante la mano el que le escribió de esa manera. He is not even going to come. He is not even going to come. Ok, ahí está. Me falta la forma azul. Ya saben cuál es la forma azul, ¿verdad? La forma azul es la hablada. Estamos trabajando con lo que es la común gramaticalmente. But he is not even going to come. Ok. Bueno, vamos a trabajar entonces con lo que es la forma contraída o la forma conversacional. He's not even going to come. A ver, que levante la mano el que contestó bien. Raise up your hand. Raise up your right hand or the left hand. La que sea. A ver, levante la mano el que contestó bien. El que dijo, he's not even going to come. All right. Good. So tenemos, ahora aquí se pone curioso, chicos, ¿ok? Check it out. Porque usted tiene con este tema, el going to, con el going to, tienes la opción de expresarlo de la siguiente manera. Pudieras hacerlo de esta manera, así. He's not even. All right. Antes de yo darles este ejemplo, quiero informarles que de la manera que les voy a enseñar es una manera súper común. Hay algunos que son muy correctos en su expresión, pero déjenme decirles una cosa. De la manera que les voy a enseñar aquí, en la forma roja, no voy a decir que el 90%. Voy a hablar por mí. El 90% del tiempo que yo hablo inglés con mis amigos, así en confianza, utilizo de la forma que les voy a enseñar. Y muchísima persona, yo diría que un 80% de las personas que hablan inglés, común y corrientes como usted y yo, lo expresamos de la manera que les voy a enseñar, ¿ok? Así es que no se me ofendan, no estamos hablando de formalidades, sino aquí estamos buscando llegar a entender y hablar el idioma como lo manda la ley en el inglés de todos los días, ¿ok? Para que no nos andemos con tantas formalidades. Las formalidades se van a aplicar una vez que usted ya esté arrancado hablando inglés. Es como cuando hay un baby no lo enseñas a caminar con estilo ni a hacer posición. Con que camine al inicio es la meta. Y ya después usted le va encontrando estilo, ¿ok? Pero, he's not even el going to, vamos a agregarlo de esta manera. He's not even going to come, all right?
Ahora voy a hacer lo siguiente con esta palabra. Going to lo vamos a poner así. Check it out. Pero lo quise hacer visualmente para que quede súper claro. So, ¿qué es lo que pasa con la palabra going to? La vamos a hacer de esta manera para que entonces aplique. He's not even gonna come. He's not even gonna come. No se me pongan muy estrictos con la gramática o la formalidad, ¿ok? Aquí la idea es que ustedes aprendan de forma común, inglés de forma común. So, he's not even going, or he's not even gonna come. He's not even gonna come. Ahora, si le damos un toque especial a esta frase con el método que nosotros utilizamos, el método Linking Effect, lo haríamos de la siguiente manera. La letra T la unimos con la E. Y se diría algo así. Primero que todo, nunca se va a decir así lento, porque obviamente así no se dice. Se diría not even, not even, not even. Repita conmigo. Not even. He's not even, he's not even, he's not even gonna come. He's not even gonna come. He's not even gonna come. Ejecutamos un link con el método que nosotros utilizamos, que se llama Linking Effect. Eso es exactamente lo que hacemos. Hacemos un link. Hacemos un link. Recuérdense que en mis clases de inglés yo les enseño inglés con nuestro método en particular, que es el método de Linking Effect. Si todavía no tienes idea de cuál es la metodología que aplicamos para enseñar a nuestros estudiantes, bueno, te invito a que nos mandes un mensaje a estos números de teléfono, porque ahí te van a contestar tus dudas con respecto al curso básico de cero que vamos a iniciar. Y yo mismo, su servidor, va a estar llevando ese curso. Así que si tú estás mirando este video y dices, yo quiero estar ahí para que me enseñe todos esos tricks. Chicos, aquí humildemente les voy a decir algo. Son 20 años que llevo trabajando y adoro mi trabajo porque el inglés cambió mi vida y quiero que cambie la vida tuya también. Si tú crees que el inglés te va a llevar a lugares, o sea, a lugares más allá que no has conocido con el hecho de hablar inglés, gracias por ese bigote, porque ahora sí me siento que regresé al rancho. Thank you, Bequitas. Si usted siente que el inglés también le podría cambiar su vida, mándenos un mensaje aquí. Y no estoy siendo aquí como pastor, ¿ok? Aclaro, pero que estoy hablando del corazón, estoy hablando de por lo que yo siento. All right? Yo soy fiel creedor que al venir a Estados Unidos, si hablamos inglés, nos vamos a otro nivel. Porque trabajar, los latinos somos chingones para trabajar. Todos trabajamos duro. Simplemente que nos falta aprender un poquito de inglés para poder... Voy a ser un poquito mexicana para poder rifar con todos. O sea, para poder venderle mi servicio a todo mundo. Y aquí mi misión con ustedes es llevarlos a lograr su meta a como dé lugar. Esa es mi misión. Porque si no lo hago, me muero de hambre. Y para morirme de hambre, mejor hago otra cosita. Pero me encanta mi trabajo. Seguimos con la clase. Recuerden, vamos a empezar un curso de inglés de cero. De cero. Pronto. Y estos son los números de teléfono para que usted se contacte y se pueda anotar y le mandemos... Ay, ¿dónde está mi lista de verbos? Aquí. Esta lista de verbos les voy a mandar gratis si se registran antes de mayo 22. O sea, hoy, jueves, viernes, sábado y domingo. Tienen 4 días. Bueno, hoy un ratito, jueves, viernes, sábado, 4 días. Para un curso que va a empezar de cero. Este va a ser de cero. Ahí está el número de teléfono. Continuamos. Continuamos. Let's go back. Let's go back. Let's go back. Ese era un comercial, ¿ok? Y si alguien dice, ese era un comercial. Sí era un comercial. Porque es de aquí es donde yo vivo, chicos. Eso es lo que yo hago todos los días, ¿ok? This is what I do every single day. Every day. Every day. Si vendiera chicles, les vendiera chicles. You know what I mean? Pero si tengo que vender algo, lo voy a vender. Y eso es lo que estoy ofreciendo, es mi servicio. Bueno, chicos, continuamos. He's not even going to come. Él ni siquiera va a venir. Hablado sería he's not even. He's not. He's not even gonna come. He's not even gonna come. Ahora, hay otra forma de hacerlo. A chispas. Hay otra. Hay otra. Por eso no aprendo. Eso es lo que escucho a veces. Por eso no aprendo. No. A ver, enséñame cuál es la otra para que aprenda. Es la actitud con la que haces las cosas. No digas, ay, por eso no aprendo. No, mejor di, a ver, enséñame la otra. A ver, ¿cuál es la otra? Eso es lo que tienen que hacer.
All right? Dejar de quejarse y mejor decir, a ver, ¿cuál es la otra? La otra es así. He isn't even gonna come. He isn't even gonna come. He isn't even gonna come. Esa sería la otra forma de hacer la frase. He isn't even gonna come. He isn't even gonna come. He's not even gonna come. Or he is not even going to come. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál utilizo yo? La que te haga sentir más cómodo. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo entiendo las tres. Si las escucho, dices, ya voy a entender. Pero yo me siento cómodo utilizando la número dos. No hay problema. Si usted quiere utilizar la número dos, no hay problema. Sorry, guys, aquí alguien me está... Si usted quiere utilizar la opción número dos, no hay problema. Esa me va a servir. Todas te sirven. Todas te sirven, ¿ok? Pero la común, obviamente, en este caso es la azul, se podría decir, o la roja. Pero cualquiera de las tres funciona. Ahora voy a hacerles una pregunta, porque yo les dije que este tema del not even lo pueden aplicar con cualquier tema gramatical. ¿Cómo usted diría en inglés? Ni siquiera lo pude abrir. Ni siquiera los pude abrir. Ni siquiera los pude abrir. A ver, dígame en inglés, ¿cómo diría eso? Ni siquiera los pude abrir. Ni siquiera los pude abrir. ¿Ok? A ver, ni siquiera los pude abrir. Vayamos pensando. Ni siquiera los pude abrir. Uno por uno, no se amontonen, chicos. Ni siquiera los pude abrir. Great. Ok. Le estoy dando tiempo para pensar. Ni siquiera los pude abrir. All right. Algunos que están pensando cómo hacerlo, gracias por los que me mandan sus regalitos ahí en Facebook, en YouTube, en TikTok. Con ese me voy a comprar otra cámara porque en Facebook me estoy mirando. Yo sé que soy morenito, pero en Facebook me veo muy quemado, muy quemado. Y aquí, pues, y aquí por eso no puedo nivelar la luz, porque en una me veo muy quemado y en otra me veo muy rojo, como si de veras estuviera yo así como que muy blanco, ¿no? So, con los regalitos que ustedes mandan, me voy a comprar una cámara nueva de 4K para los que me están mandando regalitos ahí en TikTok. Thank you so much. Los de YouTube también me va a alcanzar por una cámara nueva. Ya tengo dos, pero me falta otra porque aparentemente tenemos que atender a Facebook, Instagram y TikTok. So, son cuatro cámaras nuevas 4K que hay que tener. Así que cooperen para la causa. Thank you so much. All right. So, yo tuve que haber dicho... Si ya me pusieron atención, gracias chicos, gracias Jolly. Ya con esa definitivamente mañana voy a comprar la cámara. Thanks so much. Ni siquiera lo pude o los pude abrir en inglés. Ni siquiera los pude abrir. Thank you, Colin. So, I could not even open them. Recuerden, para mis estudiantes que están básicos, la palabra could, la palabra could, primero que todo, no se pronuncia ni la O ni la L. Entonces se dice could. ¿Y qué significa could? Could lo utilizas para decir poder en pasado. Pero como aquí le agregué la palabra not, ya significa no poder. So, en realidad, esa tuvo que haber sido su frase. I could not even open them. Ni siquiera los pude abrir. I could not even open them. Ahora, ¿cómo utilizo la forma hablada? ¿Conversacional? La forma conversacional sería de la siguiente manera. La palabra could con el not se unen y se pronuncian. Couldn't. I couldn't, I couldn't. Eso sería, I couldn't even open them. I couldn't even open them. I couldn't even open them. Pues espérenme un momentito, porque ya se me ocurrieron más ideas y aquí hay tema para echar hasta mañana en la madrugada. Así es que agarren su cobija. Y si están realmente con ganas de aprender, regálenle un like al video. Si están aprendiendo, regálenle otro like. Y si están súper recontraprendiendo, compartan el video porque les voy a dar otros ejemplos que quizá ni siquiera ustedes mismos se han cuestionado. Y digo quizá
Porque si no estás conversando todavía y solamente sabes gramática, estas ideas solamente nacen cuando uno ya está conversando. ¿Ok? So, ¿cuál sería la siguiente pregunta que les tengo? ¿Cómo usted diría en inglés? Ok, a ver, ayúdenme a hacer esta frase en inglés. Ya yo les dije, I couldn't even open them. Tengo dos preguntas y las dos que vienen son para nivel intermedio. Así es, pero no importa los que están básicos, ¿ok? Escuchen lo siguiente. ¿Cómo yo diría en inglés, ni siquiera deberías de pensarlo? Ni siquiera deberías de pensarlo. A ver, ¿quién va a responderme esta pregunta? Ni siquiera deberías de pensarlo. 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 A ver. Por ahí va. Gracias, chicos. Vayan compartiendo el video en TikTok porque veo que en TikTok le regalan mucho amor a los videos. Facebook, a ver si es cierto. Vamos escasos, pero vamos bien. Ya vamos mejor que antes. Gracias, Facebook. YouTube le falta más fuerza. Tienen que darle más fuerza, chicos, los de YouTube. Demuestren que también quieren aprender. ¿Ok? Ni siquiera deberías de pensarlo. Ya vi que alguien sí lo respondió bien. Eso sería de la siguiente manera. Ni siquiera es tú, right? Eso sería you should, que es deberías. Ahora sí, Facebook se empezó a expresar. Thank you so much. Ahora sí dice, nos estamos quedando atrás. Los de TikTok están arrasando con todo. Bueno, Facebook ya se activó también. Ya porque ya escuché ahí, me hace así como... Se te acaban de entrar $1,000. Dije, ay, güey, así puede ser otra clase rápido. Así enseño esta mañana. Gracias. Thank you, guys. Thank you from Facebook. Thank you so much. So, ni siquiera deberías de pensarlo. Deberías, en inglés se dice should. Lo mismo, se borra la O y se borra la L para pronunciar y se dice should. ¿Ok? So, sería you should not even... think about it. You should not even think about it. You should not even think about it. Ni siquiera deberías, esto significa deberías, ni siquiera deberías de pensarlo, ni siquiera deberías de pensarlo. You should not even think about it. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos de forma fluida o con el método linking effect? ¿Cómo se hace eso? Déjame te explico. So, la palabra should not se engancha, se une, se contrae. Recuérdense que yo soy muy, muy simple con mis palabras, ¿ok? A veces utilizo mucho mis palabras de rancho para no utilizar tanta cosa técnica y todo el mundo la pueda captar, ¿ok? So, cuando digo se engancha, se contrae, por ahí no falta quien me diga, se dice contracción. Yo sé que es contracción. Créeme que en 22 años lo he aprendido. Si no lo digo es porque no quiero usar terminologías gramaticales que terminan frustrando a los estudiantes. Por eso mismo. Por si acaso me estás mirando. So, you should not even think about it. So, sería you shouldn't even think about it. So vamos a decir que el producto final en escritura es este, pero el producto final en hablar, en speaking, sería el siguiente con nuestro método inglés XXX. Ay, güey, qué corazonzote en TikTok. Me sorprendió. All right, so you should not even think about it. Con la contracción escrita sería you shouldn't even think about it. Ahora, ¿cómo lo pronunciamos con el método Linking Effect? Ya les empecé a hablar del método Linking Effect porque pronto tendremos una plataforma de aprendizaje solo y exclusivamente para nosotros. Ya estamos trabajando en eso. Así es que por eso ya les empecé a mencionar el método Linking Effect. Y si alguien se está preguntando, ¿nunca lo he escuchado? Pues claro que no lo has escuchado porque ese método es mío. ¿Ok? So, vamos, ¿cómo lo haríamos aquí? You shouldn't even think about it. Well, la metodología es algo bien simple que se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, check it out. Aquí utilizaríamos la palabra K o la letra K y le hacemos el enlace.
Y think con la palabra about, all right? Think, se diría think, think, think. Cuando yo digo muchas veces ese tipo de uniones como think, sucede mucho, dices, pero yo no, nunca he dicho eso, ni nadie me ha enseñado así. Ah, lo que pasa que al adulto, uy, Facebook, gracias, muchísimas gracias Facebook. Thank you so much Facebook, se están portando bien en Facebook también. TikTok, les están ganando en Facebook. En TikTok están mandando, yo creo que de 1,000 para arriba. Thank you so much. ¿Qué es lo que sucede cuando usted va a una clase de inglés? Una clase de inglés y dicen, a mí no me han enseñado eso. Y mi profesor es de los que nació aquí. Pues yo no nací aquí, pero te sé un buen para enseñarte. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Cuando a un niño le enseñas a hablar, ¿qué es lo que le enseñas? Al niño o a un bebé que le está empezando a hablar, tú le enseñas expresiones como ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, ra, re, ri, ro, ru. ¿Cierto o no le enseñaron o le han enseñado? Si usted no tiene hijos, o sea, no le ha caído una bendición, pero por lo menos usted ha visto que el papá de usted, la abuela, le ha enseñado a su niño a decir cosas así o aprender el idioma así. ¿Sí o no? Ok, el método Linking Effect va por ahí. Obviamente eso ya lo vas a aprender cuando estés en mi curso. Ahí es cuando tú lo vas a aprender. Por el momento solamente te puedo decir lo siguiente. Si en algún momento a usted le cruza por la mente y dice, lo que está diciendo como think about, como que no me suena porque no me lo han enseñado. Claro que no te lo han enseñado porque te enseñan gramática. Por eso, lo que te enseñan gramática. Cuando en realidad, no es que gramática esté mal, por supuesto que no. Sino lo que digo es que nosotros deberíamos trabajar en nuestro curso o en nuestro sistema de aprendizaje con los sonidos. Así como los niños. O sea, nosotros vamos a aprender como los niños, pero no como los niños desde que si quieres más, así no van a aprender. No, lo que me refiero es que les voy a enseñar los sonidos más comunes en inglés, especialmente los que no tenemos en español. Pero ya yo les voy a decir por qué. Por el momento, ahora sí, como quien dice, usted nada más flojito y cooperando, ¿ok? Para que termine de explicar la frase aquí. Ya va otra pregunta para los intermedios, por si acaso, ¿ok? So, you shouldn't, right? You shouldn't even think. Y aquí el think con el A se une y se dice think. Think, y después el about se une con el it. Le hacemos otro ajuste. Otro ajuste, o sea, otro link, otra unión, ¿ok? Chicos, denle like y compartan el video, share the video. Thank you so much. Gracias por la dona. Si yo a dieta con esta dona, chispas. All right. So, ¿cómo suena ya esta frase? Yo solo quiero que ustedes analicen cómo cambia, porque esto me pasa con mis estudiantes que estudian inglés en sus países y que solamente se quedan con la gramática o vienen aquí a estudiar con la gramática. ¿Qué pasa? Cuando vienen, leen la frase y dicen, yo sí entiendo. You shouldn't even think about it. Y me lo leen tal y cual se los acabo de leer. You should not or you shouldn't even think about it. Así lo leen. Ahora, no está mal, porque para eso estamos nosotros, los que amamos o nos encanta o adoramos enseñar, para hacerles, facilitarles el proceso de aprendizaje lo más que se pueda. Por lo menos esa es mi misión, facilitar tu proceso de aprendizaje lo más que se pueda. Entonces, para eso creamos este método de inglés llamado Linking Effect. El método Linking Effect te va a enseñar a hacer lo siguiente. No solamente te voy a enseñar, te voy a forzar a que lo hagas constantemente para que no solamente te aprendas unas cuantas frases, sino hables así por cultura, que así es que se habla el idioma inglés, incluso el español. Pero no voy a entrar en detalles del español. Think about it. Ya utilizando los links, se dice think about it, think about it, think about it. You shouldn't even think about it. Imagínese que usted diga, you shouldn't even think about it. Es más, te invito a que repitas esa frase. You shouldn't even think about it. Repítela. Voy a repetir una vez más. You shouldn't even think about it. You shouldn't even think about it. You shouldn't even think about it. Repítela. You shouldn't even think about it.
You shouldn't even think about it. You shouldn't even think about it. Shouldn't even think about it. You shouldn't even think about it. Okay? You shouldn't even think about it. You shouldn't even think about it. You shouldn't even think about it. You see, a mí no me importa repetir. Y no es porque ya no tenga más materia para enseñar. Porque de materia tenemos, se los juro, derechito nos vamos hasta las 3, 4 de la mañana. Eso no hay problema. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan algo. Mi misión es de enseñarles a pronunciar de forma fluida con nuestra metodología llamada Linking Effect. Y recuerda que si quieres empezar a experimentar este tipo de aprendizaje en nuestros cursos de inglés, puedes mandar un mensaje allá, privita, porque aquí te vamos a responder si tienes alguna pregunta respecto al curso que vamos a iniciar de cero. Lo estaremos iniciando pronto de cero. Y todos los que se registren de aquí al lunes, les voy a mandar esta lista de verbos gratis, porque esta comúnmente tiene un valor de $25. Yo se las voy a mandar free hasta su casa. A mí, dicen por ahí, de ahí mejor se daña. Aquí va mi pregunta para los de inglés intermediario. Gracias, Facebook. Thank you so much. Oiga, los de Facebook, de repente les dio el amor. Gracias, chicos de Facebook, que están bien apoyadores. Thank you so much. Gracias, Facebook. TikTok, póngase pilas porque los de Facebook están arrasando con lo que nos están mandando. De verdad que sí. Thank you so much. Siguiente pregunta. Esto va para los que son de nivel inglés intermedio. Y no importa si no eres nivel intermedio. Usted quédese y aprenda, ¿ok? ¿Cómo diríamos, cómo preguntaríamos en inglés? ¿O cómo diríamos en inglés? Yo ni siquiera iría. Porque en esta masterclass estamos practicando ni siquiera, not even. Ahora, ¿cómo yo diría? Porque dice, not even es algo fácil, ya lo vi. Les puse fácil. Pero como los voy avanzando en la clase, les vamos subiendo su nivel de... Pues no vamos a decir de dificultad, pero simplemente vamos avanzando de nivel. Ahora, ¿cómo se diría en inglés? Yo ni siquiera iría. Yo ni siquiera iría. Ya vi por ahí alguien que lo puso correcto. Yo ni siquiera iría. Facebook, YouTube. Show me some love. Show me some love. Yo ni siquiera iría. Ramos César, thank you so much. Es César quien está mandando. Thank you, César. Ya bajé, ya pude ver la pantalla. Yo ni siquiera iría. ¿Cómo diría eso en inglés? Yo ni siquiera iría. Ya vi. Yo ni siquiera iría. Los que me están diciendo precio del curso, ya les dije, chicos, manden un mensaje ahí. Imagínense que me ponga a dar aquí los precios, horarios y todo, nivel de inglés. Chicos, ahorita quiero que participen en este curso. Manden su texto ahí, ahí le vamos a responder, ¿ok? Ahorita dígame cómo se dice en inglés, yo ni siquiera iría. Bueno, ya vi que varios contestaron correctamente, ya que en Facebook hay como 2,500 conectados. En TikTok, me parece, 3,000 o bajó, algo así por ahí va. Anyways, yo ni siquiera iría en inglés sería de la siguiente manera. I would not even, I would not even go. Ahí está. Y si esta es la primera vez que ves este tipo de frases, no te preocupes, no te preocupes. Para eso estoy haciendo esta explicación completamente en español para poder traducírtela y entiendas. Aparte de que algunos de estos temas ya los tengo en YouTube explicados, ¿ok? Ya los tengo explicados. Así es de que si todavía no sigues el canal de YouTube, entonces síguelo. Se llama Inglés Fórmula Fácil. I would not even go. I would not even go. So, uniendo para acá, esta sería la forma gramatical, ¿no? I would not even go. Ahora, ¿cómo le damos el empuje para la pronunciación? Sería de la siguiente manera. Would not, al unirse o al formar o hacer la contracción, se dice wouldn't. I wouldn't. So, I wouldn't even go. I wouldn't even go. Yo ni siquiera iría. I wouldn't even go. I wouldn't even go. I wouldn't even go. Gracias por los que están mandando sus regalos. Thank you, César. César Ramos. Una pregunta más. Vamos a ver si hay un nivel de aquí
intermedio avanzado. ¿Cómo diríamos en inglés? Ni siquiera lo he visto. Ni siquiera lo he visto. Ni siquiera lo he visto. ¿Cómo diríamos en inglés? Ni siquiera lo he visto. Uno por uno, chicos. One by one. Ni siquiera lo he visto. ¿Alguien me podría decir? Quiero ver sus comentarios. Ni siquiera lo he visto. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Los que estamos iniciando de cero, no se preocupen. Está bien. Ok, simplemente quiero poner a participar a los que ya tienen algún conocimiento gramatical, tienen un nivel intermedio quizá. Ni siquiera lo he visto. Ok, por ahí va. I wouldn't. Ni siquiera lo he visto. All right. Como ustedes podrán darse cuenta, estoy preguntando y así es que hago mis evaluaciones. Porque ya nosotros tenemos un programa de inglés con temas, ¿verdad? El nivel básico cumple con todos estos temas. El intermedio con todos estos temas. Entonces, yo los ubico de acuerdo a nuestro programa. Nosotros tenemos un programa y seguimos nuestros standards. El más que nada es un orden de temas que vamos exponiendo, ¿verdad? A manera de que el estudiante vaya encontrando apoyo de un tema al otro continuo para que así se forme una buena base o una buena estructura gramatical en el inglés. All right, I wouldn't. Okay, por lo que veo, nadie me ha contestado aquí de forma correcta. A ver, por aquí. Tampoco, I haven't even. Ah, chispa, Stephanie. Uy, Stephanie está muy peligrosa de Perú. Gracias, Stephanie. Nice to see you here. En inglés sería, aquí va. I haven't. TikTok, ¿están escuchando esas estrellitas? Están viniendo de Facebook. Nos están ganando con los regalitos. I have not even seen it. All right. Vuelvo y repito, si somos de nivel inglés básico, no hay problema, ¿ok? Ahí va para abajo los de YouTube. A mí digo los de Facebook. Ahí está. I have not even seen it. I have not even seen it. ¿Cómo lo hacemos con la marca al nivel número 2? En este caso, have not se une con have, se une con have not y se pronuncia así. Haven't. Eso sería, I haven't even, y aquí aplicamos el plus, even seen con el it, y se dice seen it, seen it. Repita, seen it. I haven't even seen it. I haven't even seen it. I haven't even seen it. Ahí así sería nuestra frase de ni siquiera lo he visto. Chicos, con este tema, con esta palabra compuesta, con not even, hay tema para seguir haciendo, pero hasta más no poder. Pero si hasta ahorita, hasta esta parte del video, ustedes han entendido los ejemplos que les he compartido aquí. Obviamente, si te acabas de conectar, necesitas ir a YouTube, porque en YouTube va a quedar grabado este video. Necesitas ir a YouTube y mirar el video desde el inicio. Vayan a YouTube a mirar el video desde el inicio. Los de TikTok, aquí arriba en el perfil está el canal de TikTok. Facebook se va a quedar grabado aquí. Recuerden, si han entendido hasta ahora, bueno, si así entienden con lo gratis, imagínense cuando están en los cursos privados conmigo. Así es que chicos, recuerden, gracias por escucharme, porque nadie me quiere escuchar en mi casa. So, gracias por escucharme, gracias por apoyarme, gracias por sus regalitos. Thank you for your likes, thank you for your shares, thank you for following. Y los que quieran acompañarnos en el nuevo curso de inglés que estaré iniciando básico de cero. Créame que la paciencia que tengo con los básicos, los intermedios, es la misma. Entonces, con los básicos que vamos a iniciar, vamos a tener la misma paciencia. Este es el número de teléfono. 973-631-0709-862-247-0541. Recuérdese que el que se registre de aquí al lunes, le voy a regalar esta lista de verbos, que esta la utilizamos para todos nuestros niveles de inglés. Ha sido todo un placer. It's been a pleasure. Hay un dicho que dice, cuando trabaja, trabajes. Cuando te diviertes, diviértete. Y bueno, según yo, estoy trabajando. Pero bueno, ese soy yo. Thank you for listening. Thank you for watching. Thank you for listening. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Gracias por suscribirse. Gracias por todo el apoyo, chicos. Espero que esta clase, de verdad, de todo corazón les digo, espero que les haya ayudado. Y si es así, compartan. Share my video, guys. Thank you for your support. Gracias a los de TikTok, YouTube, Facebook. It's been a pleasure. See you next time I look at you guys.
I'll see you everyone. Thank you for watching. All right, be good. Y en Facebook, en TikTok, no, wait. En YouTube voy a subir esta foto. Voy a tomar la foto y la voy a subir a YouTube. Por si quieren ir a mirar la foto completa ahí o si no pudieron tomar nota, van a ir a YouTube. El canal se llama Inglés Fórmula Fácil y ahí voy a subir la foto en las historias, ¿ok? Sí, ya no tengo pila. Bye, everyone. Bye, YouTube. I'll see you.